tener que pasar para acá y no puedo parar. Pobrecito, si quiere cruzarse. Amigas, buenas tardes, ¿cómo están? Yo aquí ando haciéndoles un vlogcito, chicas. Hoy amaneció el día bien bonito, amigas, está bien nublado, quiero que vean. Por aquí les voy a dejar un clip, amigas, de ese ratito que fui a la tienda que aquí se llama Alicer. Fuimos a la tienda en la mañana, amigas, y ¿qué creen que nos pasó? Que empezó a llover mucho y ya cuando nosotros fuimos, hasta había corrido agua, amigas, y todo el día ha estado bien nublado. Lo único que me encantó, amigas, es de que todas las plantitas se regaron, véanlas, está todo chorreado el cristal, pero las plantitas están bien regadas. En la mañana, amigas, fue a una tienda de aquí, que no sé si es si se encuentra en varias partes de la República, pero bueno, aquí a mi mamá le encanta, amigas, y yo por ella es la que he ido, porque ahí me dice, hija, ahí voy a comprar verdura, hay veces que están en oferta, ahí puedes comprar el tamarindo, las salchichas, y sí, amigas, dan muy buen precio. En la mañana fui y compré, miren, plátano, estaba $29.50 y fueron $26 de 4 piezas. El huevo fresco, fueron a $85 de la cartera. Compré papa blanca, fueron $40. El chile serrano estaba $50 y me traje poquitos, fueron $24.40. El limón, amigas, estaba a $59 y fueron $78. Ustedes me comentaron, porque la vez pasada les grabé, chicas, en cuanto estaba lo que era el tomate. Y amigas, el tomate aquí está en $50. Todo está caro ahorita, chicas. El limón, pues miren, ahorita $59 con 99 centavos el kilo, a $60. Todo, amigas, está carísimo. Compré un paquete de salchichas y fueron $219. Y compré un pedacito de queso. Un pedacito de queso, déjenme les digo que fue este, miren, $48.60, porque tengo días que no tengo para hacer quesadillas. Bueno, que no hemos comido, amigas, quesadillas, entonces se me antojó y le dije a mi esposo, pues hay que comprarlo. Miren, y de esto fue, amigas, $539. Todo está caro, amigas, el limón, el chile, la papa. Bueno, la papa bajó poquito, pero toda la verdura, amigas, aquí en mi estado ahorita está bien caro. Aquí está mi Danielita. Espérenme, amigas, porque hablan. Espérame, mi amor. Miren, amigas, y se ve que estuvo corriendo el agua. Miren, se ve que corrió el agua por aquí, pero no les grabé, amigas. Ahorita va a venir mi cliente, amigas, porque no se trajo la cartera. Aquí dejó su coca, su sopa y sus tortillas. Ahorita va a volver. Y está bien nubladito, bien nubladito, bien a gusto el día. Ay, voy a ir por... Estoy cociendo frijoles, chicas, frijoles oscuros, pero voy a ir por epazote. En lo que viene mi clienta, pues yo voy a ir. Miren, amigas, de que estuvo corriendo el agua. Vean nada más, todo está mojado. Miren. Todo está mojado. Y amigas, ahorita estoy haciendo desidia, chicas, pero tengo que levantar todo. Miren, hay muchas hojitas, porque casi no es basura, son solamente las hojitas que tiran los árboles, y pues hay que mantener limpio. Ahorita yo vengo por epazote, pero voy a tener que agarrar esta para... ¡Ay! Se va a soltar, se va a ir todo. Creo que eso ya está seco, miren, creo que eso ya va a tirar las semillas. Ay, sí, miren. A ver si nos sale más epazote. Este salió solo, chicas.
Ay, me tengo que apurar porque ya va a llegar la señora. Bueno, vamos, para poner ahorita los frijoles. Ya, amiga, ya lo desinfecté. Aquí tengo comida de Dani que no pica. Es carnita con papas y con juguito de tomate. Y aquí ya tengo cociendo los frijoles. Aquí hice de comer. Ay, carnita de puerco con papitas en salsa roja. Nada más que eso ya pica un poquito. Y a Dani sí le saqué antes su comida de ella, su porción de mi niña. Entonces ahorita que estén los frijolitos, ya que estén un poquito, me falta ponerle ajo, chicas. También compré ajo, no me acuerdo cuánto decía el ticket, cuánto fue, pero el kilo estaba como a ciento, ay, como a ciento, ¿qué? 30, 134 me parece. Y pues bueno, esto ya casi va a estar, amigas, mis frijoles ya casi van a estar. Me gusta ponerla así la tapadera para que no se tire. Frijolitos, mi amor. Ay, ay. Así. Mi Danielita, aquí está, miren. Qué hermosa, mi bebé. Anda jugando. Andan jugando porque también su hermanita ahí está jugando con ella. Vayan, mi amor. Te hablo cuando esté la comida, ¿eh? Bye, pues. Hola, amigas. Buenos días. Miren, ahorita que estamos abriendo la tiendita, amigas, vengo a ver cómo están los cactus y vean qué hermosa está. Llena de florecitas. No sé si se alcance a ver. Vean qué hermoso. Y pues bueno, amigas, ayer limpié aquí en la parte de enfrente porque había mucha tierra. Y ahorita voy a ir a limpiar en la parte de atrás de la casa, pues para que se vea bonito, amigas. Hoy pasó la basura, miren, y no se llevó esa caja. Ya la palma ya la sacamos, amigas, no pesa nada, nada. La habíamos puesto en esa caja a ver si se la llevaban, pero no. No pesa nada. Y bueno, aquí le hace falta agua. Ahorita le voy a poner, pero voy a ir, amigas, porque si no se me hace tarde. Ayer en la noche anduve limpiando aquí la tiendita. Ordenamos, bueno, yo ordené y ahí acomodé bonito los sucos. Le di una limpiadita a la vitrina. Y por aquí también. Ay, a ese es el que le tengo tantas ganas de limpiarlo, amigas. Lo voy a hacer ya sea mañana. Porque ahorita voy a ir ahí atrás, amigas, y yo sé que me voy a llevar un ratote. Mañana le voy a dar un orden bonito aquí. Y más porque miren las hojas cómo están. Vamos a ordenar bonito. Ahorita ya con este regreso a clases, que algo que ocupen, pues nos los vengan a comprar. Bueno, acá tengo ya mi kit, chicas. Acompáñenme en este video. Regálenme un like, coméntenme. Vámonos, amigas. Ay, miren. Y aquí traigo el tripié. Me puse una manga larga porque el sol luego cala, chicas. La verdad creo que acá atrás le pega la sombra. Pero por si no, quiero llevarme de una vez una manguita larga. Aquí tengo la manguera cuando saco a... Ay, espérenme. Tengo la manguera para atrás, amigas, cuando le pongo agua a los mangos. Ay, ay, espérenme, no puedo, chicas. Miren cómo luce. Quiero quitar un... Está la sombrita, amigas, lo bueno que está la sombrita. Quiero quitar muchas hierbitas que van creciendo solas. Y pues toda la basura que se va volando, miren. Toda esa basura que se va volando. Y yo creo que primero vamos a empezar por este lado que siento que es más. Me previne con una caja, miren. Con esta caja para poner toda la basura.
Y bueno, pues aquí ya empecé a quitar toda la hierbita. Hay veces que me pongo a quitarlo con la mano porque siento que lo quito más de raíz. Pero no encontré mis guantes, amigas, los que luego utilizo. Entonces primero empecé así con la pala y pues a quitar todas las hierbitas lo más que podía. Y pues esto lo hago más o menos, ¿qué les diré? Yo creo que como cada mes, porque si no la hierba empieza a crecer mucho. A mí me gusta ponerle la manguera aquí para que se rieguen las plantas o muy temprano o muy tarde. Pero vieran la fiesta, amigas, que hacen los pajaritos, porque aquí como va cayendo el agua hay siempre pajaritos, y más cuando les pongo que poquita tortilla o poquito pan, parece que hacen una fiesta. Entonces siempre me gusta, aparte de que se ve bonito las plantas, mantener limpio, que no haya basura, y pues ir quitando todo lo que son las hierbitas, que no les voy a decir que siempre lo hago, porque hay veces que sí me tardo, pero pues ahí me anda la espinita de que ya tengo que ir a quitar todo lo que son las hierbas, porque sé que si no lo hago después va a ser más trabajo. Ya que yo me motivo, amiga, siempre me acompaña mi esposo y él termina también ayudándome, y siempre sí, luego llenamos lo que es una caja, parece mentira, pero sí van saliendo varias hojitas, varia hierba. Entonces pues es ir juntándola para que no se nos vaya amontonando. Ya volví, amigas. Hasta los guantes tiré. Una de mis plantas favoritas, yo les había dicho que son las coronas de Cristo, porque hay gran variedad. Por ejemplo, esta le salen unas florecitas chiquitas que parecen, para mí se me figuran como unas cerezas. Es delgadita la planta y estas son rojas, hay rosa, amarilla. Ay, no sé, hay tantos colores. Y por ejemplo, es una de mis favoritas. Y aquí, por ejemplo, yo sembré un bracito, pero vean cuántos le salieron. Como va directamente al suelo, pues creció muy bonita, pero se llena mucho de otro tipo de plantitas. Miren, eran las que estaba quitando.
Y aquí mi esposo llegó y me estuvo ayudando. Él prácticamente hizo el otro lado, amigas. Eso que lo ven él haciendo, él terminó el de arreglar ahí, porque a él le gusta como que acomodar la tierra para que el agua no se vaya a tirar y pues que la aprovechen mejor las plantitas. Entonces siempre hace eso. Y pues miren, aquí está otro tipo de corona de Cristo, una rosita, no sé si la vieron. Este es otro tipo como color salmón. Y pues este fue el resultado con mi esposo, ya llena de puras hierbas y hojitas de los árboles, porque basura casi no hay, amigas, nada más la que se llega a volar. Pero pues basura no tiene por qué haber acá, porque pues no la tiramos acá, obviamente. Y ya quedó bien limpiecito ahí, miren. Y hasta parece otro jardín. Y pues vámonos a hacer desayuno, chicas, porque el día se va bien rápido, bien rápido. Y bueno, iba a ir a hacer desayuno, pero como ya andaba motivada, pues me puse a barrer aquí en donde es mi área de lavado. Tengo muchas plantitas. ¿Qué más que hiciera, amiga, yo tener un jardín grande? Sería la señora de las plantas. Y así, miren las que tengo, amigas, me encantan. También otra de mis favoritas es la pata de elefante. Ahí la, no sé si se alcance a ver bien, pero me gusta quitarle todas las hojitas. Esas hojitas son muy bonitas porque son así como largas, entonces se les deben de estar quitando las de abajo para que la planta crezca, que ya no caben, amigas. Si vieron el video anterior que me comentaron, incluso que parecía como un rancho, me dan ganas de llevarlas para allá, a casa de mi hermana, pues porque aquí ya la verdad, aunque me encanta verlas, ya no tengo espacio. Y pues aquí ya estaba levantando la basura. Pero pues les dije, andaba aprovechando el día y pues andábamos barriendo pues de una vez para que quedara todo muy limpio. Amigas, miren, le llegó un paquetito a Allison de lo que pidió de cumpleaños. Siéntate, mi amor, ven, ábrelo. A ver, ábrelo pues de aquí, a ver. Abre la bolsa o de acá abajo, no, de aquí era. Les vamos a enseñar, amigas, qué pidió mi niña. No, tú ábrelo, a ver, siéntate. De ahí, de ahí. Fuerte. Peligro, ya se despertó Dani. Peligro, peligro. ¿Con las tijeras? La... A ver. Miren, chicas, ¿se acuerdan que su fiesta fue de fresas? Porque a Allison le gustan mucho las fresitas. Qué bonita, mi amor. Esta la pedí yo. Si no la quiere, me la quedo yo. Ay, está bien dura. Sí, estaba de batalla para abrir. Es de Temu, amiga, lo que pidió mi niña es de Temu. Se acaban de despertar, por eso no las grabo mucho, porque andan greñuditas. A ver, mi amor. Una... ¡Ay, qué lindo! Es como de pez ballena, creo. Del pez ballena. ¡Órale, qué bonito! Mira, y tiene un corazón. Qué bonito, ¿eh? Para que eches todas tus moneditas y así. El pez ballena, miren, chicas. A ver. ¡Ay, qué lindos! Esos también los pedí yo, mami. Pero tú no usas de estos, los va a tener que usar tu mamá. Porque miren, chicas, son unas mermeladas de fresa. Al menos que los quieran, ya que los use, ya después que Dani los use para las Barbies. Miren, están súper lindos. ¿Ya viste, Dani? A ver, mi amor. Mi Allison pidió estos, amigas, nada más que mis niñas usan de oro. Miren, trae su aretito, que de estos aretitos me perdieron. Yo creo que Allison como tres. Cuando están chiquitas. Y ahorita le falta uno de su... Ah, no, sí, ya lo traes, vea, ya te lo puse. Y Dani trae uno ahorita. Pero yo siento que la fantasía, amigas, nos saca... Nos hace, ¿cómo les diré? Nos hace feo. Pero miren, de vez en cuando voy a dejar que los use.
Pero muy de vez en cuando, porque siento que aretes así todavía no son para las niñas. ¡Ay, qué bonito! Pero a mi Alison le gustó porque le gustan las estrellas y le encantó la fresita. Se pidió unos de medusa, miren, amigas. ¡Qué bonitos! Miren, amigas, y mi niña le gustan los zorros. No sé si ustedes han visto la serie de Anne. Si es una serie, ¿no? En Netflix. De Anne, amigas. Y ahí viene un, ahí sale un zorrito de que... Sí, pues sale un cuando ella construye su casa, ¿te acuerdas? Y que siempre llega un zorrito. Entonces, a mi niña desde ahí como que le empezaron a llamar mucho la atención los zorros. Y miren, vio este zorrito que estaba en Temu y pues se lo mandó pedir. Está bonito, está bien suavecito. La que no está soportando, amigas, es Dani. Porque ya no se mandó pedir. Pero no es cierto, mi amor, tú no pasas nada, ¿verdad? Nada, amigas, nada. Ella se compró muñeca con el dinero que le dieron, mi bebé, muñecas. Cada quien hizo con su dinero lo que quiso, amigas. Entonces, gracias a sus invitados que les dieron regalitos, luego les dieron efectivo. Muchas, muchas gracias, ¿eh, mi amor? Di gracias. 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 Y pues miren, Alison, yo creo que los va a guardar para cuando esté más grande. Amiga, lo que me gusta de Temu es que da precios bien accesibles, chicas. ¿Cómo cuánto salieron esos aretitos, mi amor? 38 pesos, miren, chicas. 38. Estos se los dieron de regalo, 0 pesos, ¿verdad? No sé qué, con un cupón, no sé qué. Mi niña me dijo, mira, mamá, unos de medusa y me los dan gratis. Estos igual valieron como 38. Nos costaron como 38. Ustedes le pueden buscar ahí en el verificador, nada más poner cosas de fresa o así. Les van a aparecer muchas cosas. Y pues este zorrito, ese es el más caro. Ese sí costó como 200, ¿no? No recuerdo cuánto, 200 no sé qué, pero como 250, chicas. Pero está bien suavecito. Miren, qué bonito. Dani va, Alison va a hacer su colección de jirafas y de zorros y Dani de elefantes. Ya pues. Amigas, buenas tardes. Mandé a Danielita, amigas, quería bajarse ella a comprar y fue a comprar bolsas negras, chicas, para la basura que me hacían falta y me están pidiendo mucho. Yo vengo a esta, miren, a la ranita, aquí donde compro mis bolsas, para los hielitos. Y vamos a pasar por unas pizzas, amigas, porque hoy no vamos a cocinar. Entonces, vámonos. Yeah. A ver, ¿cómo te fue? Bien. Bien. 40. Ah, entonces está 60 pesos el kilo de bolsas negras para la basura. ¿Qué no le dije de ahí? Sí, entonces, pues. Vámonos. Amiga, ya nada más los vamos a revisar porque la otra vez nos dieron equivocadas. Miren, pedimos mitad hawaiana y mitad mexicana. A Dani no le gusta esa. La vez pasada sí se equivocaron, chicas, y nos dieron una totalmente de champiñones. Ay, la de las niñas, qué rica. Vámonos, si no la dieron correctamente. Vámonos. Vámonos. Amigas, miren, mis hijas se sirvieron en el plato de mío y me dejaron este. Chicas, buen provechito, miren. Nos vamos a comer una pizza. Buen provechito. Nos acompaña chile quebrado y Dani las trajo. Y una salsita roja, chicas. Este es como de chile de árbol que está en chilosita. Bueno, buen provecho, amigas.
Amigos, ya después en la tarde, miren, pasamos nuestra tarde pues en la casa, amigas, ya con la tiendita, ya pues no podemos salir mucho, que sí nos dimos nuestras escapadas porque las niñas se aburrían demasiado y pues como son vacaciones, Dani es la más feliz, amigas, estar en la casa, ella disfruta mucho jugar, aquí solamente, amigas, no había visto que la estaba grabando y se asustó. Yo a veces digo, ay, veo tiradero, pero por otro lado no, amigas, es su mundo. Si lo vemos más a detalle, ellos se acomodan y tienen todo ordenadito y pues están jugando. Y pues miren, ya nada más tardecito me puse a picar verdura y pues así pasamos nuestro día. Espero que les haya gustado. Bye.